Bueno, Jota, Aguilón Golf, aquí estamos en pleno mes de febrero y hace unos días además con el primer torneo de la temporada, del calendario. Y bueno, en principio todo perfecto, ¿no?, para empezar este 2022, Jota. Pues sí, ya estás viendo un tiempo espectacular. La gente no es manga corta todavía porque todavía no da el tiempo para ello, pero la verdad es que bueno, que es un verdadero disfrute disfrutar de una temperatura así, y cuando un campo de golf está en condiciones de jugar, pues fíjate, el COVID y todo, pues parece que un poco a poco lo vamos olvidando, con lo cual esto va bien, va bien. Eso te quería preguntar, después de lo que han pasado en general todos los campos de golf de nuestro país, del mundo entero, ¿no?, pero centrándonos en nuestro país, Jota, ¿qué perspectivas tenéis en Aguilón Golf para este 2022? Las perspectivas son muy buenas, hemos empezado muy bien, parece que el turismo poco a poco, muy poco a poco, se está reactivando, porque todavía las medidas de los viajes, y da miedo, todavía da un poquito de miedo, pero se va reactivando y la verdad es que bueno, el último tercio del año pasado da una buena perspectiva y continúa la perspectiva, y lo que hablo con los compañeros, parece que todo va muy bien. Jota, faltan los ingleses por venir desde Inglaterra, porque hay muchos que están viviendo aquí y estos siguen viniendo a los campos, pero ¿es esa cifra que falta, esos tour operadores ingleses? Sí, porque el nórdico se está moviendo, poco a poco se mueve, pero el inglés está costando bastante. Es cierto que lo que hablo, las perspectivas que estamos hablando, ya queda muy poquito para que regresen a este país, regresen a toda España. Le echamos todo mucho de menos al jugador británico, y parece que lo que nosotros llamamos la última oferta de último minuto en las minutes está empezando a moverse, lo cual esperamos que la temporada de marzo-abril pueda ser muy buena. Jota, ¿cómo está el campo en el mes de febrero? Es verdad que los jugadores somos muy impacientes y querríamos tener los campos siempre perfectos, pero no podemos olvidar, a pesar de la temperatura, que febrero es el mes que es, ¿no? Febrero, enero, diciembre son meses de frío. De preparación de campo. De preparación también, de los, ¿no?, campos para el resto de la temporada. Entonces, en algún momento los campos de golf tenemos que hacer nuestros trabajos. En nuestro caso ha sido la resiembra de tigrines ante grines. Por desgracia, los grines no se han podido hacer porque no había semilla. Los problemas logísticos también los tenemos en los campos de golf, no solo en las tiendas, sino también hasta en la semilla. Con lo cual, pues bueno, pero sí es cierto que el jugador se impacienta porque quiere ver el campo verde, bonito, esponjoso, greens perfectos, pero la verdad es que yo, los campos que estoy visitando en toda la zona de Almería y de Murcia, están los campos en muy buenas condiciones y para disfrutar muy bien. Y fíjate, me está pegando el sol, y el sol no es todo un filtro, me está pegando de verdad. Es verdad. Oye, Jota, este campo se llama Aguilón Golf precisamente por ese pico que estamos viendo ahora mismo. Señálanoslo ahí, es el pico del Aguilón, ¿no? Ahí arriba, ¿no? El pico del Aguilón. ¿Por qué el pico del Aguilón? Bueno, pues porque era sierra de Sierra Aguilón, y además hace muchos años los pescadores de la zona se guiaban por la forma que tenía ese tipo de la montaña, porque desde alta mar parece la sala de un águila, por eso el pico del Aguilón. Bueno, Jota, pues entre la sierra y la montaña y luego el mar, que lo tenemos aquí a 5 minutos, te agradecemos que sigas trayendo el sol aquí a Aguilón Golf y que disfrutemos del golf muchas veces en este magnífico campo diseñado por Stellina Martin. Así que mucha suerte en este 2022 y hablaremos pronto. Muchas gracias a todos, pero realmente el sol que necesitamos es todos los jugadores nacionales de este país, que sigan moviéndose como están jugando hasta el día de hoy y que puedan disfrutar de todos los campos de España. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Jota. Un abrazo.